la liga golpeó en el momento justo, fue un justo ganador. Nosotros intentamos jugar un buen fútbol, creo que tuvimos ocasiones, pero gana el que hace los goles. Creo que es merecido, queríamos sacar algo para alargar nuestra racha, pero no se pudo, igual estamos tranquilos. Carlos, al cierre del plantel, ¿cómo lo mira? ¿Cierre de campeonato y del esfuerzo que ha hecho el plantel? Bien, fue un desgaste importante el nuestro, jugando miércoles, domingo y con una mochila grande que era la del descenso, que por suerte pudimos sacar. Al final quisimos entrar en zona de clasificación y no se pudo, pero estamos satisfechos porque cumplimos la tarea para la que nos trajeron. Carlos, ¿por qué la mejora del equipo ya solo al final del torneo y no desde el principio también? Nos costó el arranque, nos costó bastante, regalamos algunos puntos importantes y después cuando nos vimos demasiado comprometidos, el grupo hizo un compromiso con la gente, con nosotros mismos, de que a como de lugar teníamos que salvar al equipo porque Punta Arenas tiene que estar en primera y ahí, bueno, desde el convencimiento personal y el compromiso es que lo sacamos adelante. Claro, ¿usted sigue con el plantel? Yo termino contrato ahorita, no sé qué va a pasar conmigo, ahí mi representante Julio Rodríguez lo está manejando, así que vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Preferencia nacional, internacional? De jugar en el país solamente con Punta Arenas, creo. Tendría que ser una muy buena oferta del exterior, que creo que está manejando alguna vez para poder irme, y tendría que ser muy buena en lo económico, si no mi intención es seguir en el puerto.